Bienvenidos a una nueva edición de Regatas TV. Pero muy buenas para toda la gente que nos acompaña como programa a programa aquí en esta nueva edición de Regatas TV, el programa institucional del mejor club del Nordeste, el único con un programa de televisión. Y como siempre aquí para arrancar el programa presentamos al equipo, por supuesto, quien les habla, Gastón Balsan, como detrás de la cámara el señor Augusto Mesa, en la producción audiovisual está Joel Abdula y hoy mi compañera María Celeste Núñez Camelino, que nuevamente no va a estar presente aquí en los pisos conmigo, va a mandar algunas noticias, algunos informes desde Córdoba, lugar donde se está jugando el Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, pero para eso falta un poco, así que ahora rebobinamos y nos metemos de lleno en la información que corresponde a esta edición del programa. Y para arrancar vamos a hablar, porque obviamente el 27 de septiembre fue el aniversario 98 del Club de Regatas. El club cumplió ya, casi estamos a dos pasitos del centenario, del primer centenario. Y obviamente el club festeja como cada aniversario. En esta ocasión, la disciplina de remo, que tuvo dos jornadas para festejar, obviamente. Primero, el viernes pasado, viernes 24, se llevó a cabo una travesía con los adultos que realizan aquí la actividad de manera social, y el sábado por la mañana, en conjunto con los chicos de Optimis, una actividad integrada con la escuela de remo. Así que vamos a mirar estas dos hermosas iniciativas para celebrar los 98 años de la institución. Bueno, estamos con el profe Harry González Escobar. Y bueno, Harry, hoy día sábado aquí festejando lo que es la víspera, ¿no?, de los 98 años del Club de Regatas, una jornada integradora junto con Optimis. Sí, hoy nos tocó reunir a todos los chicos, hicimos entretenimiento, juegos donde involucramos el remo, involucramos lo que es la limpieza del agua, haciendo un simulacro del recoger botellas del agua, depositarlas en un recipiente de reciclado, bueno, eso. Y ahora estamos terminando con la parte física que apunta a la mejora de la coordinación y el conjunto. Lo hicimos en dos partes. Ayer nos ocupamos una travesía recreativa con todo lo que fueron los adultos y hoy con los chicos. Pero realmente digo, le quisimos dar este marco al festejo y nos pareció distinto y no caer tanto en lo que es la competencia propiamente dicha, de regatas, y bueno, que a veces también se hace medio pesado para los chicos. Bueno, Harris, ¿no?, lo que vos decías, empezando por ayer viernes, para los socios que vienen a remar socialmente, que realizan la disciplina, tuvieron una travesía también. Contanos un poquito acerca de eso. Bueno, la travesía consistió en un recorrido aproximado de los 8 kilómetros, dimos la vuelta al primer banco de arena este, la habilitamos para todos los asociados que tenían el carnet. Lo hicimos de forma recreativa, con tripulaciones armadas de acuerdo al nivel de cada uno. Y bueno, realmente importante la participación que tuvimos y de la forma que llevamos adelante este festejo. Bueno, y lo otro, lo del día de hoy, la jornada de hoy, esto, ¿no?, de integrarse con Optimis, que es algo que ya vienen trabajando, ¿no?, las dos disciplinas juntas, y que está muy bueno. Bueno, sí. No es el primer evento que hicimos juntos. Optimi nos invitó a hacer una tarea reciclada una vez en un banco de arena y a partir de ahí esta es la tercera o cuarta oportunidad donde nos juntamos en una actividad. Realmente yo creo que los deportes náuticos tienen que estar juntos y tienen que ser una convivencia armoniosa y de intercambio de experiencia, que es lo que estamos haciendo con el equipo de vela y Optimi. ¿Cómo lo viste a los chicos de remo en esa convivencia, podríamos decir, con Optimis, en este duelo, digamos, de dos disciplinas diferentes pero hermanadas por el agua, ¿no? A ver, yo no le llamaría duelo, lo que sí le llamaría es lo que vos bien decís, que la hermandad
de compartir el agua, el gusto por el agua. Los chicos tienen la mejor actitud, tanto un deporte como el otro, la mejor actitud. Incluso hoy estuvieron subiendo a los veleros por primera vez. Y los chicos de vela, si no tienen viento, vienen a hacer remorquímetro con nosotros. Entonces digo, se da esa convivencia que realmente está bueno y también la voluntad de los profes de vela, que es importantísimo, que sin eso no podríamos lograr esta integración. Bueno, Harris, así que muchísimas gracias por el tiempo. Y la verdad que excelentes iniciativas nuevamente de las dos disciplinas, de tanto tuya como de Ernesto y de Sabri. Así que bueno, a continuar por este camino que me parece muy bien. Sí, yo creo que esto es marcar un rumbo y bueno, lo vamos a seguir llevando adelante durante todo el verano. Sí. Y agradecimiento siempre a prensa que está acompañándonos en todos los eventos, ¿no? Gracias a vos, Harris. Bueno, estamos con los profes de Optimis y bueno, se vivió una jornada integradora aquí entre el remo y los chicos de Optimis también. Cuéntenme cómo lo vivieron. La verdad que es una linda experiencia. Siempre participamos con la parte de remo, llevando a los chicos a remar. Y hoy se dieron las condiciones para que algunos chicos de remo puedan navegar a vela y bueno, ahora vamos a hablar con ellos y que nos cuenten la experiencia, cómo sintieron más. Había un grupito y después se fueron sumando más chicos, así que se nota que fue entretenido. Bueno, está muy bueno esto, ¿no? De la comunión entre los deportes náuticos del club, que ya vienen trabajando hace rato juntos, ¿no? Claro, sí, la idea más que nada siempre es tratar de ayudarnos entre todos, de colaborar, de siempre. El río es camaradería, entonces siempre tanto ellos como nosotros estamos en constante contacto, entonces está bueno que cada vez nos unamos más. ¿Y a los chicos de Optimis cómo lo viste, Sabri? Bien, las condiciones se dieron para que puedan navegar un poco también, para que recorran, que conozcan y nunca navegaron tanto acá, viste, tanto en esta zona, entonces también fue un poco complicado para ellos, pero está bueno que se desempeñen y que aprendan también. Además, ¿no, Ernesto? También otra de las actividades en lo que es el marco de los 98 años del club. Exactamente, ya venimos participando, tuvimos los juegos regata hoy con remo, mañana tenemos una regata de cabinado, entonces está bueno poder festejar el cumpleaños de nuestro querido club con distintas actividades, justamente el club de regata habla del remo, de la vela, de la natación y todas las actividades del club y bueno, qué mejor que rendirle este homenaje. Bueno, excelente, como siempre, estas iniciativas, ¿no?, de integrar los diferentes deportes. Dale, gracias a ustedes por la difusión y como siempre hablamos con el profe Harry, son deportes distintos, pero son complementarios. Es tan bueno que los chicos o grandes se vayan integrando a las distintas disciplinas que da este club. Y bueno, ya te digo, hay gente grande que va a remo, de vela y de remo a vela, y así sucesivamente hacemos un intercambio. Y da la posibilidad también a los chicos, más chicos diríamos redundantemente, para que tengan muchas actividades y puedan desarrollarse en todo lo que sean los deportes, que hace bien a la salud. Y obviamente, si hablamos de 98 años, aniversario del club, tenemos que mencionar la llegada de la tercera edición de los Juegos Regatas, que por fin pudieron volver. Se celebraron aquí en la playa regatense, clima espectacular, marco de alegría, diversión, festejo, todo. Y sobre todo, muchísima, pero muchísima amistad lo que se vivió en los Juegos Regatas. Vamos a ver lo que dejó esta tercera edición. Con el profe Jorge Espósito, director de deporte del club. Jorge, contanos, porque la verdad que vemos acá un ambiente de mucha alegría, mucha diversión. Y bueno, esto es los Juegos Regatas, ¿no? Sí, esto es, y este es el objetivo que quiere la institución, quiere el club, de que los Juegos Regatas sean una diversión, que sea alegría. Y bueno, esta es la tercera edición. Más de 400 chicos participando. Es decir, un éxito ya de por sí en concurrencia. Y bueno, todos los años vamos mejorando y todos los años vamos ajustando detalles que hacen a que sea éxito esto. Así que yo creo que ya nos estamos preparando para el año que viene, para que esto nuevamente sea un éxito. Además, ¿no?, es muy gratificante ver la alegría de todos los chicos, cómo se divirtieron, que salgan con una sonrisa, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Que los chicos están volviendo a sonreír después de este virus, de esta pandemia que nos tuvo mal y no teníamos chicos en el club. Hoy realmente la concurrencia fue masiva y bueno, con todos los protocolos correspondientes, pero a veces es inevitable
cortarle la alegría a los chicos, cortarle las ganas de jugar que tienen, así que bienvenido sea. Bueno, profe, el año que viene seguramente la cuarta edición será como esta y tendrá otras nuevas sorpresas. Sí, vamos a ir buscando nuevos juegos, nuevas sensaciones, como vamos a decir, para que esto sea un éxito. Y quiero agradecer la presencia de todos los profes de toda la disciplina que vinieron a colaborar, que trajeron sus chicos, y también a la comisión directiva que apoyó y a todos los empleados que también estuvieron concurriendo y eran uno más, un jugador más de este plantel. Así que agradecido a todos. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con el profe Leo Cabral, organizador de los Juegos Regatas. Y bueno, Leo, verdaderamente un éxito, ¿no? Tal cual, un éxito, nos ayudó el día, la cantidad de chicos que tuvimos, muy buena aceptación, muy buena participación de los profes. Y bueno, la idea era que los chicos se diviertan y se cumplió el objetivo. Bueno, ¿no? Justamente eso que vos remarcás, la diversión y la alegría fue algo que hoy se vio por todos lados, la sonrisa de los chicos, y qué es lo que busca este juego, ¿no? Más allá del resultado y demás, eso es lo importante. Tal cual, la idea es compartir un día con la familia regatense, las diferentes disciplinas se van, interactúan entre ellas, y bueno, lo que es competencia es un dato menor, porque la idea es pasarla bien. Además, muchos juegos variados, diversos, y a los chicos les gustó mucho, ¿no? Les gustaron mucho. Tal cual, sí, lo sacamos de lo que hacen todos los días, de lo diario, de las actividades diarias. Bueno, vinieron a divertirse un día en la playa junto con sus amigos. Bueno, Leo, así que bueno, esperemos que el año que viene, la cuarta edición, sea igual y hasta mejor que esta, ¿no? Esperemos que sí, ya termina esta temporada, ya nos vamos a comenzar a preparar para los siguientes juegos, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la idea. Y bueno, lo que tiene que primar es la diversión ante todo. También, Leo, obviamente no agradecer a los profes que ayudaron, que colaboraron, que participaron. Y bueno, a todos aquellos que se sumaron aquí a la organización, a la ayuda de esto, ¿no? Tal cual, los profes se prestaron para lo que es el trabajo, un día feriado inclusive. Bueno, la comisión directiva que siempre nos apoya, todo lo que es la parte de recursos humanos que nos apoyó un montón, capitanía, los empleados se portaron. Bueno, nosotros de la parte de deporte estuvimos siempre, pero esto es un trabajo en conjunto, obviamente. Entonces, por eso quiero agradecerle a todos, los profes que vinieron, recursos humanos que se jugó, todo, porque hoy es ver los juegos que salieron bien, pero la preparación durante todos los días previos es que lo que lleva tiempo, ¿no es cierto? Así es, así. Bueno, muchas gracias y obviamente ahora a festejar esto que son los Juegos Regatas. Tal cual, muchas gracias a usted y gracias siempre por el apoyo al club. Bueno, Pablo, el equipo de judo se llevó la categoría a menores. Sí, sí, se divirtieron mucho los chicos y pasaron un lindo rato, un lindo momento. El premio queda como anécdota, lo importante es la diversión, ¿no? Y que la hayan pasado bien. Por supuesto, sí, el premio del secundario. Acá los chicos vinieron, se divirtieron todos, creo que pasaron una linda mañana, una linda jornada. Vale, gracias, Pablo. Listo, gracias a usted, Gastón. Bueno, estamos con Carlito, el profe de tenis de mesa del club. Carlito, contanos cómo se vio la experiencia de los Juegos Regatas. Y la verdad que es algo excelente, una muy buena iniciativa que hace un par de años se viene realizando y la verdad que los chicos están contentos. Ustedes pueden ver las imágenes del club lleno, alegre, muchos chicos, mucha risa, muchos gritos y bueno, eso es lo que nos hace bien a nosotros. Eso es lo importante, ¿no? Ver a los chicos, más allá del premio y demás, la diversión, la alegría, compartir un momento así, ¿no? Claro, sí, la verdad, la alegría de los chicos, jugar acá en la arena, hacer la búsqueda de petróleo, el fútbol mismo, hace que los chicos por ahí se puedan sentir mejor, hacen otra disciplina. Yo, por ejemplo, estoy juez o estoy árbitro de fútbol, que no tengo nada que ver, pero bueno, ayudándole a los chicos que se diviertan para hacer todo bien. Bueno, contanos, veo muchos chicos con la camiseta de tenis de mesa, ¿cómo le fue al equipo de tenis de mesa? Y bueno, ahora vamos a empezar a competir recién porque yo presenté equipo de cadete nada más y hasta ahora eran menores, así que ahora ellos empiezan a competir y bueno, vamos a ver cómo nos va. La cuestión es divertirse, no importa el resultado, la verdad es que se divierta, nada más. Sí, Carlito, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con Vicky de natación, contanos Vicky, ¿te gustaron los juegos? Sí, estaban muy buenos, pero hacía mucho calor. Hacía calor, pero bueno, se divirtieron mucho, ¿no? Sí. Estaban muy lindos todos los juegos. Contame, ¿cuál fue el que más te divirtió? El que más me divirtió fue el de
volley y también de los de quemados. ¿El beach volley y el quemados? Sí. ¿Y la carrera con obstáculos cómo estuviste? Y en la carrera con obstáculos me gustó, sí, pero te lastimabas todo. Pero no pasa nada, igual estuvo divertido. ¿Y al equipo de natación en tu categoría cómo le fue? Y le fue bien, la verdad, pero nos perdíamos todo porque había mucha gente, pero estaba muy bien el campeón, el equipo. Casi, casi quedaron el premio, ¿no? Sí, casi. Justo ganó judo, no sé quién era, pero ganó judo, sí. Bueno, Vicky, saludito para la gente y, bueno, a los que vos quieras. Bueno, le saludo a mi mamá que está ahí seguro mirándome. Era lechado. Yo estaba en el equipo de taekwondo. Vale. ¿Nombre? Agustín Vizcay. ¿Nombre? Federico Narana. Y Ramiro Ferreira. Bueno, los chicos acá que estuvieron hoy en los Juegos Regata, cuéntenme, ¿se divirtieron? Sí, mucho. Contame, ¿cuál fue tu juego favorito? El mío es el de fútbol, siempre a mí me encanta y bueno, el de fútbol para mí. ¿A vos tu juego favorito? Al mío que jugamos ahora fue el que en el inflable que tuvimos que pegarnos con las almohadas. ¿Gladiadores? Ajá, ese. ¿Y cómo te fue en el juego? No jugué, pero me gustó esa parte. ¿Y vos, tu juego favorito? Ah, fue el de quemado porque fue muy divertido. ¿Pegaste mucho al rival, muchas pelotas? Sí, y encima jugué contra él. Bueno, contame, entonces, ¿vos en qué deporte participaste? En taekwondo. ¿Vos? En Optimis. ¿Y cómo le fue al equipo de taekwondo? Ah, diría bien y mal, o sea, medio y medio. Menos. Más o menos, sí. ¿Y a Optimis? Salimos bien, con 14 puntos, terceros creo, y bueno, nos fue bastante bien. Bueno, chicos, lo importante, a pesar de los puntos, es que se divirtieron, ¿no? Sí, nos divertimos mucho. ¿Es así, no, Fede? Sí, nos divertimos mucho, eso es lo importante. Bueno, muchas gracias. De nada. Saludito a la cámara. Bueno, estamos con las chicas de vóley. Contanos, ¿le gustó los Juegos Regatas? Sí, nos gustó, fueron muy divertidos. ¿Cuál fue el juego que más te gustó? De las pelotas. ¿De quemado que se tiraban las pelotas? Sí. ¿Y te gustó? Veo que tenés ahí la red de bola y la pelotita. ¿Te gustó también que te pinten? Sí. Muy lindo todo, ¿no? Sí. Qué grande. ¿Sus nombres? ¿Tu nombre? Mía. ¿Mía y? Isabela. Mía e Isabela, bueno, muchas gracias. ¿Y se divirtieron entonces? Sí, nos divertimos mucho. Mi juego favorito fue también el del quemado. Ahí está, buenísimo. Creo que sí me tiraron uno en la cara. Ah, en la cara, bueno. Me tiraron uno en la panza. Y bueno, es el juego así. El año que viene van a volver a divertirse, ¿eh? Sí. Chau, chicas, saluden a la cámara. Chau, chau. Lo prometido es deuda, dijimos, ¿no? Celeste está en Córdoba, enviada especial en el Super 20 y obviamente ella va a hacer un balance y va a hablar también con los protagonistas todo lo que dejó esta primera fase del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Así es, Córdoba fue el escenario de este inicio de temporada 2021-2022 de la Liga Nacional de Básquetbol con el torneo Super 20. Se disputó en el Ángel Sandrín, la casa de Instituto de Córdoba, y Regatas dijo presente participando de los 5 primeros compromisos que le tocó. La verdad no fue el inicio esperado, un arranque donde Regatas tuvo varias situaciones con posibilidades incluso de traerse más victorias de las que consiguió, pero lamentablemente solamente pudo conseguir un triunfo y fue en la última fecha ante Olímpico de la Banda. Nosotros dialogamos una vez terminado esta primera instancia allí en Córdoba con los protagonistas post partido. Bueno, Gaby, llegó el tan ansiado triunfo, sensaciones después de este gran partido donde, bueno, al final otra vez medio que los miedos entraron, pero bueno, lo importante es que el equipo tuvo una gran tarea defensiva y pudo construir un buen triunfo. Sí, muy contento. Creo que la enseñanza mayor es hay que insistir, hay que competir. En algún momento empezás a resistir, pero lo que no se puede hacer es desistir, es renunciar al juego o darlo por ganado o por perdido. Es hasta el último instante estar presente y dar el mejor esfuerzo.
Y esto es lo que hicimos estos cuatro partidos. No quiero extenderme mucho porque seguramente no va a sonar muy atractivo lo que diga, pero hay un análisis interesante para hacer del equipo, que la porción de entrenamiento y competencia está desequilibrada, es mucho más la competencia que el entrenamiento que tuvimos con el equipo completo, que tres de los cuatro juegos que perdimos se dieron variables muy, muy complejas y valores excepcionales en algunas acciones de juego, que es esperable que con el paso del tiempo todo tiende a su media. Nosotros hemos recibido conversiones después de dribbling, que es el tiro. De las cuatro opciones que vos tenés para anotar, es el tiro de menor eficiencia. Nosotros recibimos un caudal de puntos ahí exageradísimo, con un valor altísimo. Y digo todo esto porque estamos perdiendo por una posesión, ¿no? Además de los errores propios, había una gran virtud en un rubro totalmente extraordinario de parte de los adversarios. Creo que hoy eso se equilibró, mejoramos nosotros lo que queríamos mejorar, que era la capacidad de poder encestar los tiros abiertos, los tiros que generábamos. Y bueno, nos acercamos mucho más y pudimos lograr el tan ansiado resultado. Lo importante igual, sin duda, es que Regatas pudo competir en estos cinco partidos. Sí, sí, sí. Por eso hice un breve análisis, ¿no? Tres entrenamientos con todo el equipo, cinco partidos, tres de ellos a una posesión en el último instante. Por supuesto, nos hacemos cargo de eso, ¿no? Y de los errores, como también de... Creo que a lo largo, si exprimimos todos estos partidos, hay mucho más positivo caudal de juego en una estructura muy básica, errores defensivos que son altamente corregibles. Lo importante es que el equipo muestra compromiso, muestra actitud, no baja los brazos, por momentos domina y por momentos caemos en cuestiones infantiles, entonces hay que equilibrar y esos aspectos. Y tiene que ver con el tiempo y con madurar rápidamente. Y ahora se viene un tiempo de descanso y de trabajo, por suerte, y con la posibilidad de jugar en casa, así que eso también es un plus. Sí, 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 que eso va a ser una ventaja si sabemos administrar nuestra ansiedad, ¿no? Porque el otro día tuvimos una muestra con Instituto, después de mucho tiempo la gente dentro volvió a la cancha, pudo disfrutar de un evento, pero eso a veces modifica los niveles de activación, ¿no? Entonces va a ser un desafío de que podamos estar y encontrar ese nivel óptimo para poder producir y que a la vez la gente pueda, después de mucho tiempo, pueda disfrutar y volver a la cancha, que era lo que estábamos esperando. Bueno, Polo, se dio el triunfo tan esperado en la última, pero bueno, me imagino que la alegría, porque siempre es más positivo ir ganando, ¿no? Sin duda que era importante esta victoria para nosotros, más allá de las derrotas, había que mantener la tranquilidad, la calma, porque veníamos haciendo las cosas bien y bueno, quizás por X motivo no se nos estaba dando el triunfo. De los cuatro partidos que perdimos, tres los perdimos en la última bola, o sea que en esos tres partidos competimos. Y era cuestión de tener paciencia y acomodar algunas cositas para obtener el triunfo, ¿no? Hoy sin duda que se hizo una muy buena tarea defensiva, no sé si coincidís. Sí, eso era algo que teníamos en el debe. Nos estaban convirtiendo muchos puntos, necesitábamos ser un poco más agresivos, defender más duro. Creo que hoy el equipo obtuvo esa actitud, ¿no? Defensiva, se mostró más con más intensidad y obviamente empezamos a construir desde ahí el partido. Esta es una liga, bueno, y el Super 20 que no te permite mucho tiempo para corregir, pero bueno, ahora ya van a tener la posibilidad de ir a Corrientes, descansar y con la posibilidad también de jugarse allá en casa, ¿no? Sí, esto es una locura, pero bueno, así es, no hay mucho tiempo, muchos partidos seguidos. Ahora a descansar, a seguir corrigiendo errores, mejorando y bueno, y afrontar lo que viene en Regatas, que
que todavía tenemos muchas chances, todo depende de nosotros. Vos decías antes de que arranque la temporada que la temporada anterior sin duda no la terminaste como querías. Me imagino que si bien no fue el arranque con este 0-4 primero, pero sin duda que el partido de hoy hace que valga la pena seguir estando y siendo presente, ¿no? Sin duda es el objetivo mío esta temporada, disfrutar, obviamente, dar lo mejor de mí, ayudar al equipo, ayudar a Regatas a estar en el lugar que se merece. Así que nada, hay que ir de menor a mayor con mucha tranquilidad, que uno es consciente y sabe que a través del profesionalismo y de otros factores la situación se va a terminar dando. Hoy las cosas me salieron bien, estoy muy contento, estoy disfrutando. Más allá de las derrotas yo estaba muy tranquilo porque tenemos un grandísimo equipo y vamos por buen camino. O sea, vuelvo a repetir, a pesar de la derrota estamos bien, no hay que preocuparse. Tenemos un grandísimo equipo, un grandísimo entrenador y hay que tener paciencia nada más. Bueno, 11 temporadas en el club, me imagino que, Gaby decía, la presión en Regatas siempre está, no hay temporada en la cual no se sienta presión porque Regatas quiere ser protagonista. ¿Vos cómo lo manejás a eso? También teniendo más el contacto con los hinchas, ¿no? Sí, es verdad. La verdad que Regatas es una grandísima institución, se ha convertido en una gran institución dentro de la liga. La presión de siempre querer ganar, porque siempre arma equipos para competir lo más arriba posible, para competir por la liga. Pero bueno, hay que asumirlo. Son lindos desafíos que hay que aceptarlo y bueno, y afrontarlo con responsabilidad y profesionalismo. Después se puede dar o no, porque todos los equipos de la liga quieren exactamente lo mismo. Pero nada, para mí es un placer año a año estar en Regata, continuar. Regata es mi segunda casa y ojalá y bueno me pueda retirar ahí, ¿no? Gracias, Polo. Gracias, Auto. Gracias a vos. Y como lo anticipó Celeste, ¿no? Ahora la segunda fase, fin de semana que viene, se jugará aquí en Corrientes y nada más y nada menos que en el José Jorge Conte, el Estadio de los Sueños, el Estadio del Club de Regatas Corrientes. Y obviamente por esto la ocasión lo amerita, ¿no? El club empezó a trabajar y empezó a realizar, obviamente, trabajos en el estadio, propiamente dicho, en el piso de parqué. También se cambiaron los dos tableros y los aros completamente. La verdad que se está poniendo pipí cucú para recibir, obviamente, esta segunda fase del Super 20. Y nosotros hablamos y conversamos con Daniel Balsangía, como el gerente de la institución, que nos contaba lo siguiente. Bueno, estamos con el gerente del club, Daniel Balsangía. Bueno, Daniel, el club ha apostado, ¿no?, fuerte aquí en el José Jorge Conte para dejarlo a pleno para recibir el Super 20. Vemos acá de fondo los trabajos en el parqué y también dos aros totalmente nuevos. Sí, buenas noches. Bueno, sí, estamos poniendo a punto el estadio, más que hace más de un año y medio que nos estaba ocupando. Bueno, con el problema de la pandemia, así que estamos con la reparación de un pedazo del parquet que se habían aflojado maderas y también hemos cambiado los dos tableros, los dos aros nuevos para que todos los equipos que vengan puedan tener un estadio acorde a las circunstancias. Además también ya nos comentaba el capitán en el programa anterior, pero también se ha trabajado, ¿no?, en lo que es la pintura, el embellecimiento, ¿no?, del estadio. Se ha procedido a pintar todo, dejarlo acorde para el evento, ¿no?, que se realizará aquí. Sí, lo estamos poniendo a punto. Como bien decía el capitán, está encargado de todas las obras que se están haciendo. Queremos tener un estadio a nuevo y que la gente que pueda venir, que yo creo que va a ser con un aforo por ahora del 50%, se encuentre cómoda y contenta. Bueno, esa es la novedad primicia en Regatas TV. El Super 20 aquí en el Club de Regatas tendrá un aforo de aproximadamente el 50%. Sí, la idea es esa, tener, como decía, el aforo del 50%, que la gente vuelva a la cancha. Después obviamente vamos a dar bien las precisiones, cómo deberán venir, con qué vamos a ver si exigimos algún tema de vacunación y demás. Pero bueno, vamos a pedir también un poco de paciencia a la gente, ya que sabemos que el domingo 10 es el clásico, mucha gente va a querer venir a ver, pero bueno,
eso sí, pedimos paciencia, prudencia y bueno, el que puede estar en la cancha bien y el que no lo va a poder mirar por la tele sin ningún tipo de problema. Bueno, no, 50% hablamos alrededor de 1.500 personas, un poco más quizás. Un buen número para mucha gente que la verdad que extraña mucho venir a la cancha, extraña mucho el básquet, a su equipo, al Regatas. Seguramente van a estar, como siempre, acompañando al equipo. Sí, sí, la idea es esa, como 1.500 personas más o menos. Sabemos que mucha gente va a querer venir porque después de tanto tiempo no poder ver básquet en directo, digamos, en vivo, con los jugadores en la cancha y demás, yo creo que va a ser un espectáculo importante y más viendo de la categoría que está teniendo la liga ahora. Bueno, nuestro equipo arrancó un poco mal, pero yo creo que eso se va a dar vuelta y de local vamos a dar lo que estamos necesitando. Bueno, como decís, si bien el equipo arrancó quizás con el pie izquierdo, de todas formas el club sigue apostando grande, ¿no? En este caso también en la organización de uno de los grupos del Super 20 y demuestra también con el plantel que ha armado que Regatas está para cosas grandes. Sí, sí, sería la subsede de la segunda fase de la zona norte del Sub 20. Vamos a hacer todo lo posible para poder estar en el Super 8, que es algo que todavía están todas las condiciones dadas. Así que sí, el equipo arrancó mal, hemos perdido unos partidos ahí sobre la hora, pero bueno, seguimos apostando a lo que tenemos, a lo que armamos y yo creo que vamos a dar un buen espectáculo. Bueno, Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, entonces, ahora sí hemos llegado al final de este programa de Regatas TV. La verdad que un programa aniversario, 98 años ha cumplido la institución más grande del nordeste argentino y obviamente nosotros lo celebramos también aquí en Regatas TV. Un cariño especial para toda la gente del club de regatas, para toda la familia regatense. Pero bueno, este año fue un año diferente, un año especial, porque también aquí desde el club queremos nombrar obviamente y este programa, por supuesto que en la memoria de Raúl Simón, quien ocupaba el cargo de protesorero aquí de la institución, un ferviente apasionado del básquetbol, del club de regatas, inclusive casi 20 años, ¿no?, en la dirigencia aquí de la institución, y bueno, que lamentablemente justo el 27 nos dejó también, nos dejó físicamente, pero nosotros aquí mandamos todo el cariño, por supuesto, para la familia Simón, para Mariano, para Carlitos y para todos los que siempre nos acompañan. La verdad que hay personas increíbles y desde Regatas TV queremos brindarle bueno, este pequeño saludo y obviamente este programa va en memoria del queridísimo Raúl Simón. Gente, muchísimas gracias. Semana que viene nos reencontramos con mucho más de Regatas TV.